A Antonio le gusta trabajar en compañía de la radio. Su oficio es solitario, aunque también muy satisfactorio. Fas algo que fas con tus manos. Fas cosas que dices, hostia, no sé si podré hacerlas. Cuando las pensas, ¿no? Pues puedes hacerlas belas feitas. El peito, ¿no? Con 13 años tocó el barro por primera vez. Fue su tío el que le enseñó los secretos de la profesión. Si el oficio es algo difícil, solo centrarlo por ouro se lleva un mes a aprender. El oficio hace falta 5 o 6 años para hacer algo de todo. Cada pieza de olería de Buño tiene su técnica y su dificultad, pero todas comparten el mismo corazón de agua y barro, moldeados con las herramientas de toda la vida. Esta es la cana, utilizas para trabajar la pieza después de dejarla lisa. Este llámase el pano, este es un cacho de coiro. Este es para lisar los bordes. Aspita una cana igual que esta, perfecta y plana. Que se hace después así aquí unas rayas verticales. Este es el arame es para cortar la pieza, para separarla de la forma del torno. No hace falta más, acción al torno y empieza la creación. Pues para primero es centrarlo en el ouro. Cuando has centrado el ouro, ábrelo, subes ya las vías de man, que se llama, cuando subes las manos. Pues pasas ya lo que es la cana, que es para alisar la pieza, ya dar ya forma definitiva. Pues bueno, pasas el pan para alisar el borde, listo. Un proceso que se remonta a la prehistoria y que sobrevive cada vez con mayor dificultad. Ahora faz mucho para decorar. Antes era todo para utilizar para cocina. El relevo generacional también está comprometido. En Buño, ahora de momento, ya somos unos 20, se juega a ver casi 200. Si los oficios tradicionales, estos de como los teos, así, están se perdiendo. Porque fanse cursillos, fanse, pero lo que sea, dura un mes, duran dos, a mí los tres, pero en tres meses no fas prácticamente nada. Si hubiera más ayudas de arriba, mejor pudiese hacer algo más. Y así asegurarnos de que esta profesión no solo sea historia, sino también futuro.